de todos los estudiantes para que nuestros derechos no sean vulnerados y se cumplan al margen del manual de convivencia. Al igual que hacer cumplir nuestros deberes como miembros de la institución, respaldada por un equipo de docentes y directivos. Estaremos siempre atentos a solucionar sus inquietudes. Bueno, compañeritos, no siendo más, me despido de todos recordándoles que con María Alejandra Personerita seremos mejores personitas. Buenas tardes, mi nombre es Justin Estén Velasco Velasco, curso 502. Me postulé para personerito y mis propuestas son las siguientes. Estaré como intermediario entre compañeros, profesores y directivos para poder escuchar y orientar a los estudiantes frente a los problemas con sus familias y miembros de la comunidad educativa en general. También ayudaré a gestionar la entrega de tablets para aquellos estudiantes que tienen dificultades de conectividad para la realización de sus tareas. Fomentaré actividades de integración por medio de encuentros vía Zoom, en los que podamos realizar ejercicios, baile, canto, dibujo, chistes, entre otros. Gracias por su atención, espero me apoyen con su voz. Buenas tardes, docentes y compañeros. Soy la estudiante Paula Camila Hidalgo Méndez, grado quinto, curso 503. Mis propuestas para la personería son: primero, yo propongo el regreso a clases presenciales. Segundo, yo propongo tener distanciamiento social, tener la manos portátil, lavarse las manos con agua y jabón, no tocarse el tapabocas con las manos sucias, ni quitarse el tapabocas cuando va a hablar. Tercero, yo propongo hacer campañas de reciclaje. Cuarto, yo propongo hacer talleres de fortalecimiento. Quinto, yo propongo hacer más salidas pedagógicas. Sexto, yo propongo hacer campañas de reciclaje y tener, y cuando entremos al colegio, tres, mínimo 10 alumnos para no tener tanto contacto ni nada de eso. Y tener las manos limpias. Les pido gracias por escucharme. Voten por mí y les agradezco. Muchas gracias, docentes y compañeros. Los extraño.